¿Qué es lacquer paint? Lacquer paint da la idea de que es un producto muy delgadito que seca mediante la evaporación de un disolvente. Por instantes, imaginemos que es gasolina. Usted la gasolina la aplica sobre una superficie y en cuestión de minutos esta se evapora o se va. Esa es la idea que tiene la pintura de lacquer. Otra idea es que es una pintura que seca al igualmente rápido, pero dejando una superficie lisa y dura. El lacquer está disponible en otros productos. Está disponible en stain, en sealers y pinturas. Que es en esa, en la pintura en la que yo les voy a estar hablando en este video. Como todos ya saben, las pinturas están disponibles en todos estos terminados que ya conocemos, los finishes. Satin, semi-gloss, gloss y high gloss. Si usted va a cotizar un proyecto de gabinetes, yo le sugiero de que tome en cuenta el costo de la pintura más la preparación. Todo el proceso de cómo se prepara y de cómo se pintan se los vamos a estar enseñando también. Pero el costo de este trabajo no es el mismo costo que un trabajo de pintura de agua o pintura de aceite. Ahora, esta pintura no es compatible con muchas superficies. Esta pintura no la puede aplicar usted sobre superficies ya pintadas, sobre pintura de aceite, sobre pintura de agua. No es que no se pueda, si usted quiere pintarlo, sí puede pintar los gabinetes, pero tiene que quitar toda la capa de esa pintura y empezar básicamente desde cero. La otra superficie que usted no puede pintar con lacquer son maderas que tienen textura. Muchos clientes creen que la pintura va a sellar todas las imperfecciones o algún poro que tenga la madera. Esta pintura no le va a sellar absolutamente nada porque, como le comenté, es muy delgadita y solamente da color a la superficie. ¿Dónde se puede aplicar el lacquer? Bueno, aquí tengo un ejemplo muy bueno. Yo sé que este gabinete, usted posiblemente lo ve seguido, este tipo de material. Este material es de fábrica, pero si usted lo toca es un material liso. Otro material que es muy bueno para el lacquer es la madera nueva. Obviamente, pero hay madera que tiene textura, hay madera que es más lisa. Maderas que son recomendables es el maple, el poplar o el pino liso. Estas superficies, siempre y cuando estén lisas, sí se pueden pintar con esta pintura. Esta es la aplicación de la pintura, entonces vamos para allá. Muy bien, vamos a empezar con los materiales que vamos a ocupar y la herramienta que vamos a ocupar. Les recuerdo que su terminado y la calidad de su trabajo va a depender de los materiales, de la preparación que va a hacer y de la herramienta que va a ocupar. Vamos a empezar por el primer. Es de lacquer también, es basado de lacquer, entonces, y no es de la misma marca, pero son compatibles. Este es de Sherwin-Williams, este normalmente yo lo agarro de Benjamin Moore. Entonces, una vez que ya tenemos el primer adecuado, vamos a poder aplicar nuestra pintura. Esta pintura es la que ya les he estado enseñando. Ya de usted va a depender qué brillo usted va a desear o su cliente. Ya sea semi-gloss, satín o gloss o high gloss. Eso ya depende del cliente. Esta pintura, recuerde que usted la puede hacer en cualquier color. Como es precatalizada, usted va a poder hacerla al color deseado. Verde, azul, rosita, el color que usted desee. Hay un lacquer thinner que no es muy bueno para lavar este tipo de pintura. Entonces asegúrese de que sea este para que no tenga ningún retraso por ahí. Continuamos con el papel. El papel básicamente lo vamos a ocupar para tapar los openings. Cuando usted quita las puertas, usted haga el corte adentro, alrededor, usted tapa con papel o ya sea las paredes no se van a pintar. Usted hace el recorte con el tape y con el papel. El tape también lo tenemos, asegúrese de que sea tape azul. Las lijas vamos a ocupar 120 y 220. Las 120 las vamos a ocupar para remover el brillo de nuestra superficie. Ya sea que vamos a pintar gabinetes que ya tienen que son de stain y que tienen un brillo arriba. Bueno, con la lija 120 vamos a remover un poco del brillo. Y con la 220 la vamos a usar después de que ya aplicamos el primer para suavizar la superficie. Recuerde que el primer, este primer, una vez que usted lo aplica y le pasa una lija de 220 arriba, esto te deja una superficie súper lisa. El plástico pues lo vamos a ocupar para tapar pisos, paredes,
Muchas veces es importante de que usted tape todo el cuarto donde va a trabajar para que no se le llene de overspray las puertas o alguna superficie que usted no tiene que pintar. Entonces, son todos estos los materiales que vamos a ocupar para el proyecto. Las herramientas, la lija. La lijadora es bien importante. ¿Por qué esta lijadora? Porque esta lijadora lija en círculo. Usted no va a querer usar una lijadora que lija en sentido contrario, porque como la pintura de lacquer es muy delgadita, como le comenté, básicamente si usted lija a sentido contrario, entonces estas marcas de la lija se le van a ver a través de la pintura, porque el lacquer, como le digo, no cubre las imperfecciones de la madera. Entonces es importante que use las lijas adecuadas y la lijadora adecuada para que lije en círculos. Muy importante, una vez que usted terminó de lijar la puerta, con este compresor lo que usted va a hacer va a sopletear la superficie, porque como de la puerta y de la lija va a salir un polvo muy finito, usted con la dosta o con la garra no va a poder mover ese polvo. Entonces, como el compresor tira aire a presión con el soplete, entonces este va a mover todo este polvito que se queda acumulado entre las juntas. Es bien importante que usted use un soplete para sopletear las puertas antes de pintarlas, y se lo vamos a enseñar al igual cómo las sopleteamos. Entonces nos vamos con la máquina. Esta es la máquina que nosotros normalmente usamos para pintar nuestros gabinetes. Esta es una 395. La presión que usamos con esta máquina es más o menos a 3/4. Muchas veces la usamos a toda la presión, pero yo creo que con esa presión es 3/4 es suficiente para tener un buen terminado. Los gabineteros que normalmente hacen gabinetes, ellos por lo regular pintan sus gabinetes con un compresor. Porque pues bueno, ellos tienen la bodega, entonces ellos hacen los gabinetes y muchas veces a ellos se les hace fácil pintarlos en su bodega, en su workshop, y llevarlos ya pintados al área de trabajo. Pero nosotros lo que hacemos es que nosotros pintamos los gabinetes en el trabajo. El tip que usamos para pintar los gabinetes es un 2.7 o un 2.9. ¿Por qué? Porque el cono básicamente de este tip es pequeño, no se desperdicia mucha pintura y nos deja la superficie bien lisita. Entre más grande el tip, tiende a tirar más pintura y tiende a tirar la pintura más gruesa. Entonces, por eso es recomendable que usted use un tip pequeño. Entonces, tenemos las herramientas adecuadas, tenemos el material, vámonos a la aplicación. Muy bien, vamos a empezar removiendo las puertas. Muy bien, lo que estamos haciendo aquí, estamos quitando el brillo de la puerta para que nuestro primer pueda pegarse. Estamos usando una lija 120. En las orillas las tenemos que hacer a mano con un pedacito de lija. Se puede usar la misma de la máquina, o también se pueden usar de las otras lijas que vienen en papel. Les mencioné que el compresor era bien importante. Del T va a depender que nuestras líneas alrededor de la puerta queden derechas, alrededor del marco. Ya sea en el marco o en la puerta, usted va a querer tener un bando. Fue algo que no mencioné en la lista, pero usted lo puede conseguir en cualquier tienda, Sherwin-Williams o Home Depot. Va a ayudar a sellar cualquier imperfección en la puerta o cualquier hoyo que usted vaya a tener que reparar. Entonces lo que continúa ahora es la lijada. Las orillas tienen que hacerse a mano.
Lo mismo con los marcos, siempre nos aseguramos de que con la lija de papel le lleguemos a todas estas áreas. ¿Recuerdan que les dije que el compresor era bien importante? Bueno, es importante de que se soplete bien el área, porque siempre se queda polvo acumulado entre el papel y el marco o entre las puntas de las puertas. Sí, mira, o sea, hay mucho polvo que se queda atrapado entre las juntas, entonces todo este polvo es importante que salga, porque el momento de nosotros sprayar nuestra pintura, si ese polvo no se ha sacado, va a salir en el momento de la pintura y eso va a resultar en una superficie roñosa. Una vez ya sopleteada la puerta, es recomendable de que se le pase una garra para que tengamos nosotros una superficie bien cubierta. Nosotros recomendamos darle dos pasadas. Como es un área vertical, nosotros normalmente le damos una ligera y después regresamos. Recuerde que es pintura lacquer. Esta pintura lacquer se le puede dar la segunda mano en cuestión de minutos. Usted puede regresar en 10 minutos, 15 minutos y usted puede aplicar la otra mano. De esa manera, usted se va a asegurar de que su superficie quede bien cubierta. Eso lo hacemos con los marcos porque tienen una superficie vertical. Con las puertas lo vamos a hacer distinto. Ahora mismo yo les explico cómo lo hacemos con la puerta, pero quería asegurarme de que usted entendiera el proceso de los marcos. Algo bien importante con las puertas, ya vamos a empezar a pintarlas, es que asegúrese de darle